Muy buenas noches, gente bonita de Transistor. Bienvenidos a un programa más de este cómico mágico musical, El Alcaldeso Presenta. El día de hoy, y como promesa se los trajimos muchas veces y se los hemos dicho y repetido hasta el cansancio, tenemos a la candidata por la alcaldía, Magdalena Contreras. Y es la primera invitada porque ella evidentemente escogió la fecha y el horario, no porque sea cuestión de hombres y niños, mujeres y niños primero. No, no, aquí no es cuestión de género, es simplemente cuestión de agenda para los candidatos, ¿vale? El día de hoy, pues vamos a escuchar propuestas, vamos a escuchar quién es, de dónde viene. Por si ustedes tienen alguna duda, pues pueden mandar sus preguntas, sus comentarios. Compartan el video, no sean pinches codos, nada les cuesta. Si están compartiendo a la bichota y cosas por el estilo, pues esto es más importante que eso, señores. Vamos a empezar. Mi querida Nana, te voy atrás de cámaras, nos va a ayudar un poquito con la producción. No nos pusieron la cancioncita que yo quería para entrar en el programa, pero esperemos que a la mitad la podamos escuchar, y es bien conocida por todos y más de uno. El día de hoy tenemos a nuestra querida, y muchas gracias por aceptar la invitación, a Daniela Nitza, candidata a la alcaldía, Magdalena Contreras. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo te sientes? Te veo así como que nerviosa ante el alcaldeso. ¿Todo bien? Todo bien, primero hay que medir en qué terrenos estamos, pero okay, todo bien. Ok, eres candidata por el partido de Movimiento Ciudadano. Que cabe mencionar que pues Movimiento Ciudadano trae una canción que a todo mundo se levanta con ella y se duerme con ella. Y que, ¿tú no tienes alguna cumbia, alguna canción para ti, para tu candidatura? No, la me representa. Sí, ya de plano. La de Maynes y Movimiento Naranja, ya me siento representada. Sí, ok, pues te la vamos a poner para que se sienta en ambiente, favor. Se sienta en onda. Pero cuéntanos, candidata, ¿quién es Daniela? ¿De dónde viene? Para que la gente, pues, que nos está viendo, pues, te conozca y sepa qué tranza, porque, y me incluyo, y te lo dije atrás de cámaras, ¿sí? Ni yo te conocía, ¿vale? No, no hay problema. O sea, es como muchas personas no me conocen del otro lado, porque pues yo no he contendido un cargo de elección popular en Contreras, aunque yo ya llevo 13 años en Movimiento Ciudadano, ha sido mi único partido, he estado en el activismo desde los 14 años, desde el activismo estudiantil, también estuve en el universitario, defensa de los derechos de las mujeres, también estuve en Animaturalis, o sea, he hecho bastante activismo desde los 14 años, estaba en la secundaria, yo misma hacía fanzines y los dejaba en la secundaria para que se informaran las chavas sobre qué era violencia en el noviazgo y todo esto, pues hace, yo tenía 15 años, te estoy hablando de 20 años. Tengo 35, ya sé que es una sorpresa. Okay, no, por si muchos se lo preguntaban, tiene 35 y por ahí en sus redes sociales también tiene un hijo, cabe mencionar. Sí, tengo un bebé, es mi adoración, soy mamá, un bebecito. Es un amor, no aconsejo tener hijos porque no los puedes regresar, porque son una responsabilidad muy grande, pero si están decididos a tenerlos, es lo más bonito que les puedo. Ok, qué bueno que habla del hijo y no del esposo, eso a todos nos cae bien porque el señor no nos interesa, ¿vale? Lo que nos importa aquí es la candidatura. ¿Qué onda? ¿De dónde vienes? Mucha gente en tus redes sociales te cuestiona, en Twitter, en Facebook, en todos lados. ¿Qué onda? ¿De dónde vienes? Yo, nací en la Ciudad de México, mis papás son mi mamá de Guanajuato, mi papá también es de la Ciudad de México. Y decidieron tener 6 hijos, yo soy la menor de esos 6 hijos, estudié Derecho, antes estuve en Ingeniería Civil, nací a Zacatenco, estudié en un bachilleres 16, y nos vamos hacia abajo en una secundaria técnica 46, y actualmente vivo en lo que es San Jerónimo Aculco, ahí mi cría anda, está aprendiendo a conocer el entorno, y por ahí estamos ahorita haciendo pues esa tarea de crianza. Bien, entonces cuéntale a la banda, a la gente que nos está viendo, ¿por qué Movimiento Ciudadano? ¿Por qué no? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Porque cuando es el primero y único partido en el que he estado, okay, para empezar. Cuando yo decidí estar en Movimiento Ciudadano, yo militaba como activista en el feminismo. Okay. En el feminismo yo estaba chava, tenía 23 años, y organizábamos movimientos, por ejemplo, pues muy notables, ¿no?
que por ahí también están en las redes sociales, movimiento de caderas, cosas así, que les poníamos nombres atractivos porque hay que llegar, ¿no? Hay que llegar al imaginario, hay que llegar. Y entonces esa era una de esas. Movimiento de cadera, está sí, chido. No, o sea, el movimiento de servidor lo va con el movimiento de pelvis y Elvis lo puso de moda porque yo no, ¿verdad? No, pero no todos son Elvis. Ay, cabe mencionar. Vamos a agregar. Era un misógino, pero sabía mover y cantar. Eso explica a mi jefa, porque no me interesa si era misógino, ella era fan de Elvis Presley y se acabó. Era otro México, era otro mundo, totalmente. Okay. Entonces, en estos tiempos estaba en esto de movimientos feministas y todo esto, y entonces fue que me hicieron la invitación a formar parte del movimiento de jóvenes. Me la pensé porque básicamente era, pues, yo soy apartidista, soy política, bueno, me gusta la política, pero soy apartidista, y me invitaron, y fue cuando decidí dar ese paso, que fui secretaria nacional de Mujeres Jóvenes, en Movimiento Ciudadano, que es un área que se desprende Jóvenes en Movimiento, y fuimos el primer partido a nivel nacional que hicimos esta dinámica de que pudieran controlar nuestro propio presupuesto, nuestra propia agenda como jóvenes. Ya después fue el PRD, bueno, ya todavía existe, ¿no? Para cuando salga este video todavía va a existir el PRD. No, 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 momento que después de esas elecciones sobreviva, pero todavía hay que contarlo, por ahí todavía hay uno que otra persona. Sí, sí, sí. Entonces, ya después ellos fueron, y me parece que el PRI, no sé exactamente, pero fue Movimiento Ciudadano, y eso, pues, me mantuvo todavía aquí, ¿no? Porque habían instancias para las mujeres jóvenes. Estoy hablando del 2013, 2014, cuando todavía no habían esos espacios tan representativos en los partidos. Y olvídate, mujeres jóvenes. Okay. Y pues, básicamente eso fue lo como entré, y lo que me mantuvo cuando era más chavita en la política y todo esto, y ya pues encarrerada, ya fui delegada de jóvenes, el movimiento en la Ciudad de México, hice bastante actividad, modelo en Naciones Unidas, bla, 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 hice muchas cosas, y la vida ha sido interna la que he tenido en la política, los órganos de dirección. Actualmente soy secretaria de una comisión a nivel nacional, y pero no he sido candidata. No he sido candidata, no me he aventado, pero he caminado, he coordinado campañas aquí en Contreras, jóvenes, he coordinado brigadistas, siempre era jóvenes, porque fue hace 6 años, yo todavía era joven. Entonces eso hacíamos, unas dinámicas interesantes en la alcaldía, recorríamos, caminábamos, hace 3 años lo hicimos también de una manera, también muy, muy, muy atractiva. Pero en esta ocasión dije, pues hay que aventarnos, sobre todo porque vi los que se iban a aventar, y dije, otra vez, es que es otra vez, y no basta eso, ahora van los hijos. Ok. Es un hijo de por ahí. Okay. Ahora van los hijos, y cuando crezca el hijo, no sé si tiene hijos, Mercado, va el hijo, va el hermano. Okay. Entonces dije, es que esto se repite una y otra vez sin resultados en la alcaldía, y dije, vamos a aventarnos ahora sí a ya no solamente coordinar brigadas o criticar desde la comodidad de una oficina o de un partido, con lo que te puede abrigar un partido, sino vamos a proponer y a dar soluciones directamente. Bien, entonces hace algunos años fuiste candidata para concejal, ¿no? Concejal. ¿Y qué pasó? ¿Qué falló? ¿Qué falló? Pasó que sí se obtuvieron las votaciones que se necesitaban, porque se obtuvo el porcentaje que se requería a nivel estatal. Y se pidió que, como sí lo habíamos obtenido, y sí habíamos obtenido aquí el 3%, un poco más del 3%, necesitábamos tener representación en los consejos. Perdón. Y eso fue en 4 alcaldías más. Coyoacán fue una de ellas. Pero en sesión en el tribunal electoral de la Ciudad de México, lo echaron para atrás, cuando esto ya era una decisión, no hubo ni debate, no hubo discusión, simplemente dijeron, está este punto en discusión, y dijeron, sí, se desecha lo del Movimiento Ciudadano. O sea, no hubo ni discusión. Bien, entonces, ¿consideras a la alcaldía Magdalena Contreras una alcaldía machista? Te pregunto en el aspecto de los alcaldes como tal. Hemos tenido 2 alcaldesas,
Leticia Quesada y Patty Ortiz no salieron muy bien paradas, no les fue bien. ¿Consideras que sea una alcaldía machista? Bueno, una cosa es la alcaldía, el edificio, donde se deciden las cosas para toda la demarcación, y otra cosa es la demarcación, uh-huh. que comprende todo el territorio de él. Yo creo que en la cuestión de alcaldía hay una mala opinión sobre las mujeres en la alcaldía, y mujeres jóvenes, bueno, yo me doy el permiso ahorita de incluirme dentro de esa, jóvenes, porque ellas entraron jóvenes, y salieron con un historial un poquito dudoso por lo que hicieron, porque quedaron mal, porque fallaron, porque hacían caras, porque trataban mal a la gente, incluso en recorridos cuando pedían la reelección y todo este asunto, y por eso se tiene ese pensamiento. Ahora, si nos vamos hacia la demarcación, eso es lo que se lleva a la demarcación, por ejemplo. Sí sé que es un... porque sí sé que hay un pensamiento o una idiosincrasia muy, muy... es que así son las mujeres en la política, porque así las vimos, eso hicieron ellas. Uh-huh. Incluso a mí me han dicho, no va a ser otra Leticia Quesada, y yo, no, es que yo soy Daniela Garduño, mucho gusto. Hoy alguien me dijo, no va a llegar y se va a operar o cosas así, y yo con todo respeto, pues, hablamos de contextos totalmente diferentes, el de dónde viene Leticia, que pues yo no tengo nada personal contra ella ni nada, pero tiene otro contexto, otra mente, otro totalmente, y yo tengo otra. Yo quiero ser juzgada por lo que hago, por lo que soy, ¿no? Entonces, muchos tienen ese pensamiento porque también mujer abajo de sus 40, abajo de sus 40 y que... Y yo creo que eso juega un poquito negativo hacia mí, pero insisto, pues yo no lo veo personal, porque yo no soy esas personas. Ellas ya estuvieron, les tocó, incluso estuvo una de ellas aquí, ya les tocó. ¡Saludos cordiales! Saludos, Pati. Te lo pregunto porque, por ejemplo, Pati navegaba mucho con esta bandera feminista, y hasta la fecha sigue navegando con su bandera feminista. Y sí, da muchos votos, para mí es una moda, pero sí creo que le fue restando puntos en ciertos lugares de la alcaldía de Magdalena Contreras. Y te lo pregunto porque al final del día hay cuatro pueblos aquí predominantes, tres de los cuales se manejan mucho todavía por usos y costumbres. Y en eso incluye el dominio o de los hombres, ¿vale? Donde todavía los hombres son mayoría o mayor parte de los consejos de la colonia, de los consejos ciudadanos, etcétera. Por eso te lo preguntaba, porque al final del día Patty no salió bien librada, ¿no? Independientemente de si se operó o no, que sí te operaste, Patty, admítelo. Sí, Patty Ortiz. Y Quesada, que también no salió, no, pues sí se le ve. Sí se le ve. Pasa el contacto, por favor. No, y Leticia, que tampoco salió bien librada, por eso te lo preguntaba. Mira, es que hay una tendencia, yo te voy a ser sincera, eso se aprende con el paso del tiempo. Yo cuando era una adolescente tenía un pensamiento de un feminismo muy, muy separatista, muy separatista. Porque pues yo vivía eso, que no nos pelaban, porque hablaban hombres, todo eso. Pero con el paso del tiempo, te das cuenta que el separar los temas o las poblaciones, pues no trae nada bueno para nadie. Pongo ejemplo. Por ejemplo, si tú en las colonias, en los pueblos, llegas nada más diciendo, aunque sí, insisto, si hay una violencia sistémica más hacia las mujeres, eso es evidente, están las cifras, pero si tú llegas nada más atendiendo cierta población, aunque sea más del 50% también, solo una población, estás desatendiendo las necesidades de una población entera. Entonces, creer que los ciudadanos, las personas no se dan cuenta de eso, es pues también insultar su inteligencia y sus necesidades. Y todos tienen necesidades, seguridad, obviamente, transporte, esto y lo otro, no tiene que ver solamente con el sexo. Sí tiene que ver, por ejemplo, el que digas, todos necesitamos un transporte y una movilidad pues, accesible, buena, etcétera, etcétera. Pero también es porque necesitamos que las niñas y las adolescentes, las mujeres, no sean acosadas. Pero también es algo transversal, también influye en que
ese transporte y esa vialidad se asegura. O sea, viene todo encaminado a todo. No solamente es, queremos todo seguro, nada más para que ellas no sean violentadas. Es que viene todo, todo. Si es un buen transporte, donde haya seguridad, donde las calles sí estén iluminadas, las cámaras sirvan, todo eso tanto beneficia a los hombres para que no los asalten también, y a las mujeres eviten se eviten las mayor violaciones y que puedan ocurrir. Entonces yo creo que todo puede ser de manera transversal, sin tener que pegarle al otro, y se puede. Y en el caso de las de los pueblos, eso es evidente. O sea, ahí si se llega también con ese discurso pues muy separatista, pues dices, pues ¿qué onda? Bueno, ellos no son tontos, se dan cuenta. Para eso tienen atrás gente que les ayuda con eso, pero creo que no les alcanzó. Totalmente, lo que pasa es que es de lo que más ahorran. Es de lo que más ahorran. Acabas de tocar un tema, y vamos a la parte que a todos nos atañe, porque gente del pasado ya lo pasado, ya no nos interesa. Acabas de tocar un tema bien importante, transporte. La alcaldía está saturada de microbuses. Tenemos dos avenidas principales y una que es a la mitad. Avenida San Bernabé, Avenida San Jerónimo, ¿qué onda? Hablaban algunos candidatos, algunos concejales de Voluntad Política. ¿Qué onda? ¿Qué traes a la mesa para ofrecer que la gente diga, a ver, en transporte sí nos va a solucionar, Daniela? Sí, o coincido que es voluntad política, ok, pero también con eso no se hacen nada más las cosas, es que tiene que ser algo viable. Por ejemplo, aquí de planeación, de entrada, la demarcación está mal, uh-huh. Está mal. O sea, por ejemplo, tal vez es lo de transporte, los micros y todo eso vienen conduciendo horrible, con una música que incluso hace sentir a la gente encerrada, hay inseguridad, la gente tiene que andar con dos celulares por si acaso. O sea, es inseguro, y varias bases de taxis andan con sustancias encima, no sabemos cuáles. Entonces eso da también mucha inseguridad, mucho, y riesgos a que atropellen a alguien también. No solo los de arriba están en riesgo, también los de abajo. Okay. Entonces lo que sí podría ayudar muchísimo es el tema de los RTPs. Creo que eso sería, porque es algo ya más concentrado en gobierno central, algo que sí puedes incentivar, que hayan lo de las cámaras. Por ejemplo, cuando fue hace como 2 años, creo 3 años, fue durante la pandemia, no me acuerdo muy bien, perdón, que hubo una manifestación de microbuseros, no sé qué, porque que querían ellos aumentar el transporte, no recuerdo exactamente qué fechas fueron, uh-huh. Perdón. Y entonces, como lo resolvieron es, íbamos a subir el transporte, pero vamos a poner cámaras en todos los transportes. Pero no fue así. Nada más pusieron una calcomanía diciendo, viaja segura aquí y está monitoreado XXX, ¿no? Lo que sea. Como para que la gente esté segura, pero no cumplieron nada los microbuseros. No hay cámaras de seguro, o si hay, solamente son de adorno, no sirven, y eso no te garantiza nada. Pero si es un transporte que está cuidado y ejecutado desde un gobierno central, como sería la Ciudad de México, como son los RTPs, y que sean creados desde los que empiecen actualmente, que sean accesibles para las personas con alguna discapacidad motriz o cualquiera de los tipos que hay, pudieran subirse sin ningún problema. También es eso, la alcaldía pues tiene más de 2% de sus habitantes tienen alguna discapacidad motriz. ¿Y cómo le hacen con este transporte que hay, con estas andadores donde no pueden pasar ni nosotros? ¿Cómo le hacen estas personas? Bueno, entonces es así incentivaríamos que haya esta movilidad. Yo creo con RTPs de controlados desde un gobierno central, que puedas ser seguros para todas las personas. Sería algo que yo... Ok, RTP. Morena trae la bandera hace 18 años, sino un poco menos, de un cablebús.
¿Qué opinas? Se escucha bien, se escucha bastante bien, pero ahí entran, y lo escuché con vecinos en los trayectos, yo cuando llegué a preguntarles, me decían, eso hace 6 años, porque también la traía nuestra candidata en aquel momento, a la Ciudad de México, decían, es que mi privacidad, mi derecho a mi privacidad, ¿no? Porque pasan por encima, ¿no? Y yo decía, bueno, eso no se... yo decía, pues hay que prioridad, qué clase de derechos, ¿no? Son los que, ¿no? Eso comentaba una persona, ¿no? Y es cierto, pues se vulnera de alguna manera su privacidad al pasar por encima de sus casas y todo eso, pero beneficias a otras personas, porque bajar, una hora y media para bajar a Periférico es inhumano. Sí, es desconectas a todos en Contreras de la Ciudad de México, los desconectas, y entonces toda la vida la hacen aquí, pero si toda la vida la hacen aquí deberían de estar los trabajos, este es otro tema que no voy a meter, okay. Pero deberían de estar también aquí, yo digo, pero no, tienen que irse un trayecto de 3 horas para llegar a sus trabajos, entonces ese tiene sus pros, tiene sus contras, se oye mejor de lo que podría ser, yo creo. Que es costoso, también es costoso, pero eso no me conviene a mí ni nada de eso, no digo que yo voy a gastar, solo digo que tiene sus pros y sus contras, pero si se llevasen a la realidad, no estaría mal. Dime un pro. Un pro, pues la movilidad sería algo más rápido para acceder y dejar atrás pues los problemas que hay de tráfico, podríamos decirlo, porque el RTP al fin de cuentas va en tierra. Pero lo que yo diría de ir en tierra es que pues, te ahorras bueno, lo que te comentaba anteriormente, el ir en RTP, pues también jubilas a otros microbuses. Okay. Por aquí Flora Cuay te dice, pero ¿cuál es su propuesta? Ya sabemos la problemática hablando del transporte. ¿Cuál es tu propuesta? ¿Mi propuesta? Dice Flora Cuay, sí, ya dije eso, trabajar con gobierno central. Porque independientemente de los partidos tenemos que trabajar todos por una mejor sociedad, okay. Y entonces con gobierno central para que podamos hacer lo de los RTPs, que entren los RTPs y con todo lo que dije, que estén condicionados para las personas con alguna discapacidad y adultos mayores y también mujeres con carriola. Es impresionante que también no se habla mucho de eso, porque aquí tenemos todo, de las personas, todo, entonces eso también, yo propondría esto y creo que sería una buena solución. ¿Y donde no entra el RTP? Pues ahí podemos... Tipo manejar. La Carbonera, la 10 de Junio, Rancho Pachita, Oyamel. Sí, pues entonces eso es trabajar la urbanización. Ok. Eso ya vendría de la mano de otra estrategia. Ok, Santi GC, vamos, Dani, Contreras contigo. Rocío Mendoza, Santi. Dani, tú puedes. Maricela Alaniz, mi apoyo total. Vamos con Daniela y Movimiento Ciudadano. Mucha gente que está apoyando a la candidata. Evidentemente traes a tu gente chambeando. Flora Cuay te dice la antigua subida a San Bernabé, que es la avenida que sube desde aquí del Rosal, sí, hasta San Bernabé. Sí. Igual, es que hay estudios, por ejemplo, la arquitectura, la Facultad de Arquitectura del Paisaje en la UNAM hace estudios de diferentes tipos y uno de ellos es sobre el río La Magdalena y todo esto, y lo hacen ellos independientemente de lo que haga la alcaldía o gobierno central, lo hacen. Aunque me refiero es que hay gente que lo está haciendo. Hay gente que lo puede hacer, que puede hacer estudios de la urbanización, de las calles y todo eso y darnos una solución. Los conos que saben, como decías ahorita lo de nuestra amiga Patti Ortiz, que no tiene buenos asesores porque se los quiere ahorrar. Bueno, lo que yo creo que menos hay que ahorrar es en gente experta que nos venga a decir cómo hay que hacer las cosas. Yo creo que en eso sí no hay que escatimar. Okay. Porque se necesita. Ok, ahorita mencionabas un tema importante, los dinamos, el único río vivo que queda, entre comillas, vivo, en la Ciudad de México. ¿Qué tema traes ahí? ¿Qué propuesta? ¿Qué opción? Porque sí, son muy bonitos, mucha gente sube, mucha gente baja, se divierten, pero...
La derrama económica. Tenemos una derrama económica que quién sabe dónde va, y tenemos gente, comuneros, que son, discúlpame la expresión, totalmente dueños de esa parte de la ciudad. ¿Qué onda? ¿Qué podemos hacer ahí? ¿Qué piensas hacer ahí? ¿Qué propuesta traes? Ahí pues hay diferentes temas, ¿no? El del agua, por ejemplo. Hace unos años todavía está un poquito ya más largo. Por ejemplo, voy a mezclar algo. Por ejemplo, los candidatos en el debate anterior, uh-huh, en el segundo debate, los candidatos a la jefatura de gobierno, todos mencionaron el agua, ¿no? Porque era uno de los temas, agua, agua, agua. Y también se mencionó lo del río Piedad, la Piedad y todo eso, que hay que reactivarlo y todo eso. Y yo, pues es que ese ya está muerto, ese ya está con drenaje, ese ya es otra cosa. Voltemos a ver al que todavía está vivo, que es el de la Magdalena. No solo es para que eche agua a todos lados, es que si ahorita lo exprimimos como está, ¿qué va a pasar, no? Hay que ponerle atención desde ahorita. ¿Cómo? Con lo que te decía. Hay quien está haciendo los estudios. Dicen, no es problema de la alcaldía, es de gobierno central. Hay quien me ha dicho, no, es que tú no podrías hacerlo porque es de gobierno central. ¿Y qué que sea de gobierno central? Solo porque estoy acá no puedo movilizarme hasta allá o hacer mesas donde nos sentemos con quien sea en la jefatura de gobierno, ojalá sea Salomón, para que se solucionen las cosas, para que veamos cómo solucionarlo. Cuando no hay agua es cuando se acuerdan del río La Magdalena y lo prometen. Por ejemplo, aquí Quijano dice, solamente ese río es para los de la alcaldía, no es para la demás Ciudad de México. Y yo, bueno, pues pon tú que sí, que solo sean para nosotros, pero ni para nosotros es, porque no hay agua en el Ocotal, no hay agua en Los Padres, no hay agua en muchas zonas. Uh-huh. Entonces, ¿en qué me estás diciendo? ¿De qué estás hablando? Entonces, ya están vuelvo a lo mismo, hay gente experta, gente que sabe hacer las cosas. Si no hay presupuesto en la alcaldía, si no hay presupuesto en gobierno central, hay presupuestos en organizaciones internacionales que dan para preservar las áreas verdes, los bosques, muchas cosas, incluso en infancias, en derechos humanos, hay. El problema es que no hay intención política para hacer las cosas. Okay. Y en el tema del turismo, pues sí es lamentable que que no hay derrama económica, la verdad. O sea, vas, llega la gente de fuera, se divierte, sube, unos hasta se pierden, pues parte de la dinámica, es de chill, se pierden, pero lo disfrutan, ya después van a comer y se van. Y dices, ¿dónde queda eso? O sea, ni siquiera es para los habitantes de aquí. O sea, ¿qué está pasando? No hay una economía circular. O sea, ¿qué pasa? No hay ni siquiera una vigilancia de lo que está pasando ahí desde una alcaldía. Uh-huh. No la hay. No sé si porque tienen sus acuerdos, no sé, yo no voy a asegurar ni negar nada. Y tienen sus acuerdos con otras personas dentro de la alcaldía para no hacer su trabajo, no lo sé. Pero no lo están haciendo, está el problema, cualquiera lo puede ver. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Porque hay unos baños, ¿dónde sale esa agua de esos baños? ¿Hacia dónde va? No me digas que está entubada, porque no hay forma de que vaya un drenaje ahí. ¿Fosa séptica o qué pasa? ¿Hacia dónde va esto, no? O sea, hay tantas cosas que están pasando por encima de nuestra reserva, de nuestro pulmón. Y es una verdadera bendición tenerlo, que aquí se respire de la manera en la que se puede respirar, que es muy diferente a cualquier parte de la ciudad. Bueno, quizá Chapultepec un poquito mejor, pero le ponen muchísima más atención a Chapultepec. Y dices, ¿por qué? Okay. ¿Por qué allá nada más escucho que mi hermana es arquitecta paisajista? Entonces, ella estuvo atrás de un proyecto allá para diseñar un área de Chapultepec, ¿no? Y yo veía todo lo que estaba haciendo, sus mapas, todo esto, y la cartografía, y decía, pues es que esto puede ser para acá también. Puedes incentivar también aún más turismo si haces esto por acá, que no significa taladrar ni nada de eso. Yo me refiero que haya como otro tipo de diseño. Ok. ¿No? Ahorita mencionabas un personaje de tu partido, Salomón. ¿Qué propuesta trae Salomón para Contreras? Para Contreras,
Trae la hoy, por ejemplo, vino a un evento por ahí. Sí, ahí estuvimos, la reactivación, abrir espacios para y esa también es una de mis propuestas, obviamente. Espacios de recreación para niñas y niños, por ejemplo, bueno, también adolescentes y en general, porque pues los padres también quieren donde jueguen los niños, ¿no? Donde puedan llevarlos para que no sea un riesgo para los niños. De repente vas a un van a un parque y al pleno sol y la resbaladilla te hace quemaduras de tercer grado. Sí, claro. Entonces dices, no está bien diseñado, no está planificado de manera correcta. Entonces, hay unos que están abandonados, unos campos abandonados. El fin de semana pasado fuimos al materno infantil. Hay unas canchas atrás aquí, en Luis Cabrera, hay unas canchas atrás. Y decían las personas, es que esta zona pues no es segura, porque aquí vienen muchos niños y se van niños y no hay seguridad afuera, ¿no? Entonces, sí está el espacio, eso sí, pues, lo han sabido administrar ahí muy bien estas personas, pero han nacido de ellos y de los papás. Pero afuera, ¿qué? Dicen, pero afuera, ¿qué? Salen los niños, se van solitos a su casa y, ¿y qué pasa? Entonces, es cuidar, reactivar los espacios de recreación para niñas, niños, y también, por ejemplo, con Patty, por ejemplo, pues ya no hubieron lugares donde los adultos mayores pudieran ir a bailarse su danzón, a todo esto, ¿no? Entonces, incluye también una de las cosas para la recreación. En el tema del agua también, en ese tema se ha metido obviamente Salomón, ya es un estudiado del tema total. Él quiere que pues se le invierta una gran cantidad de recurso al tema del agua, al tema de la... del río La Magdalena, dice, porque pues se está muriendo. Él lo ve de esa manera, no lo ve como solamente o es de los contrarenses o hay que explotar, hay que cuidarla, hay que cuidarlo, porque eso nos va a dar para muchísimos años más. No se va a acabar la Ciudad de México en un año. Okay, acabas de tocar también un tema muy importante que últimamente o los últimos años se ha complicado en la alcaldía. La seguridad. ¿Qué propuesta traes para seguridad en la alcaldía? Esta también es un tema transversal, porque el tema de la seguridad yo creo que puede ser atacado, y esta me la han criticado mucho, porque dicen, es que soy yo. Y yo, pues es que eso es parte de cambiar una sociedad y una demarcación. Hay que poner atención desde que son chiquitos, desde la primera infancia. La primera infancia es fundamental para un ser humano. Es ahí se centra todo lo que tiene que ver cómo somos de adultos o de adolescentes. Si pones atención desde que son chiquitos, tiene que haber también eso, esa facilidad, y es una parte de mis propuestas. Entonces, es que te digo, es algo muy integral, muy transversal. Si en un kinder, si en una primaria los profesores tienen herramientas o dónde acudir en la alcaldía cuando notan que un niño, una niña, tiene rastros de maltrato, de cualquier tipo de maltrato, de abandono por parte de sus cuidadores primarios, lo identifica y tiene con quién acudir, lo haga. De igual manera, si los papás, las mamás checan que a sus hijos los están bulleando, un profesor, alumnos, los están agrediendo, los tocaron de forma inapropiada, puedan acudir sin que les digan, es que esto no es de aquí, tienes que ir a tal, tienes que ir al oasis, tienes que ir hasta allá, tienes que puedan acudir para porque en esos primeros años son fundamentales para los niños. Si les pones la atención, si ves por ellos esas necesidades, van a ser unos adolescentes que van a cuidarse a ellos mismos y cuidar un entorno, y van a estar viendo por lo que sigue y haciendo girar su imaginación, su creatividad, sus habilidades. No todos hacen deporte, eso es una realidad, pero otro tipo de habilidades, pues van a ser unos que no van a delinquir.
que van a tener otros medios para poderse poder vivir en sociedad con sus compañeritos, pero también que tengan otro medio de sustento cuando la cosa se ponga difícil económicamente. Yo okay. creo que esto es, yo creo que es más a profundidad que simplemente poner patrullas que siguen ganando lo mismo los policías, que tampoco hay una intención como para que esas cuestiones cambien. Okay. Te preguntaba porque al final del día me parece viable tu propuesta en el aspecto a 15 años, que ese niño ya sea un adolescente en potencia y que realmente ya tenga una mentalidad diferente, pero hoy, ahora, ¿qué tenemos en la mano? Jóvenes que andan en motonetas, y no estoy criticando a nadie ni juzgando a nadie, pero tenemos cerca de 5 puntos diarios de revisión de motonetas donde se recogen más de 5 motonetas. ¿Por qué no traen papeles? ¿Por qué traen reporte? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué aquello? ¿Qué hacemos con lo que tenemos ahora? Porque pues sí, tu propuesta es a largo plazo, pero en tus primeros 3 años, ¿qué show? ¿Qué onda? Por eso digo que es algo controversial. Por eso digo, pues, existe la reelección. Okay. ¿No? Bueno, ya saben. Subjeto efectivo, no reelección. Okay. Pero lo que me refiero es que es muy, pues, fue criticada por eso, pero no quita que pongamos atención a lo que ahorita ya está, los que ahorita se están yendo hacia el lado de lo ilícito. Los que ya están. Los que ya están. Porque comentaba lo de los sueldos, porque siguen ganando lo mismo. No se está haciendo la política que se requiere, perdón, para que eso cambie. No tienen seguridad social digna, no tienen un trato digno tampoco los policías. Y entonces, en algún momento, ¿por qué se va a jugar la vida un policía por ti con el salario mínimo? Es hasta como dices, no, es que tiene que tener vocación. Sí, tienen la vocación, ya están ahí. Pero hay que incentivar eso también, que hacer la política necesaria. Muchos se jactan de decir, tenemos a la presidenta de nuestro lado, sí, pero ¿qué has hecho para que desde allá se tome la decisión, o desde los congresos se tome la decisión de que ganen mejor los policías? También eso es muy importante, siempre se ve nada más de que nosotros somos aquí de una demarcación, pero forman parte de un México. Entonces se puede ver también eso, porque no es de aquí que ganen hasta lo que ganan. Tiene que ver en otros espacios, pero no quita que también se pueda solucionar desde aquí. Entonces, esto obviamente iluminar las calles, que sea la demarcación más iluminada, obviamente, que sirvan las cámaras, los botones, que eso nos da como ciudadanos, a cualquier persona, niños, que los alcancen los niños, sobre todo, okay, también, ¿no? Ventaja ante la delincuencia, ¿no? Que estos sujetos que han decidido delinquir, no tengan esa ventaja que usualmente tienen de esconderse en la oscuridad, de esconderse atrás de un auto que está abandonado, de que cuando reporten unas personas, es que esta combi lleva tanto abandonada, pues hay que quitarla. Hay que quitar ese escombro, hay que quitarlo. Y ya después que vayan a quejarse, sí, pues era de alguien, ¿no? Solucionamos un problema y nos metemos en otro. Esa parte me gusta porque los candidatos se rifan con eso. Tú tocabas ahorita una propuesta de el policía no se va a jugar la vida por ti. ¿Tú te la jugarías? Yo por una persona, sí, yo sí. Sí, tú sí. Yo ya lo he hecho. ¿Y cómo te fue? La gente usualmente no es tan agradecida, pero yo lo volvería a hacer. Por ejemplo, en el 2013 yo inicié lo que fue el movimiento contra el alza de la tarifa del metro, fue contra Miguel Ángel Mancera. Híjole, yo estoy en desacuerdo contigo. Bueno, yo fui una de las que lo motivó. ¿Por qué? Porque 2 pesos era una grosería. Yo decía, quieren, y para un metro como el que está, yo decía, quieren arreglarlo, pero lo subieron, le habían subido con Marcelo Ebrard y no tuvo ninguna mejoría. Si querían subirlo, primero tenían que haber mejoras. Y eran 2 pesotes. Para ti puede ser nada. No, para mí nada, porque yo estoy en las lomas, me muevo con chofer y a mí nada normal, me importa, ¿no? Normal. Me codeo con Richie, con el tío Richie, cosas así, entonces. Chido. No, pero yo decía, es que no lo has arreglado.
arréglalo y ahora sí pide, lo arreglamos, necesitamos más dinero, subamos los 2 pesos. Ah, bueno, ahí sí hubiéramos dicho, no, sí, pues sí, claro. Y entonces ese movimiento trajo muchas acosos, amenazas, incluso por Joel Ortega, también Miguel Mancera, también el morenista también, ¿cómo se llama? Se me olvidó su nombre, el que era responsable de finanzas. No, Gaviño, él fue el que después fue director. Un X, se me olvidó su nombre. Pero porque dije, es que esto es injusto, es un aumento injusto para las condiciones que está el metro, innecesario, y esto y lo otro. Entonces tú te pones, tú eres la cara, tú eres una de las caras, una de las personas que eres el punto del que el poder dice, ustedes están metiendo contra mi decisión. Y yo lo que empecé fue, puse en Facebook, ¿quién quiere ir a recabar firmas en contra del aumento de la tarifa? Y así empezó en noviembre del 2013. Para mi cumpleaños, 13 de diciembre, fue cuando decidió que iba a subir el aumento ese día. Hicimos una mega manifestación. Estuvo muchísima gente joven, muchísimos. Pero seguíamos siendo nosotros el punto, el poder y todo eso. Y cuando terminó, cuando ya bajaron bastante la espuma y todo ese contexto. ¿Ese desmadre? Ajá. Ya fue en marzo del 2014. Pues ya la gente andaba como si nada hubiera pasado, obviamente, y ahí yo bajé muchísimo de peso, el acoso que yo sufría en redes sociales, que te amenazara los del poder de que te iban a meter a la cárcel, de que tantas cosas, y que la gente, pues, tuviera su vida normal, ¿no? Y tú con tanto desgaste que tenías, porque el activismo es muy desgastante, el activismo es muy, muy desgastante. Y yo lo hice durante muchísimos años. Y entonces, en retrospectiva, yo digo, actualmente, yo lo haría otra vez. Ok. Yo estoy en desacuerdo contigo porque al final del día es un bien de la ciudad. Tuyo. Sí, de todo. ¿Cómo haces para arreglar tu casa? Dirías inversión, pero... Pero mira, ¿cómo haces para arreglar tu casa? ¿Qué necesitas para ponerle losa y cambiar el techo de lámina? Dinero. ¿Dinero? ¿De dónde vas a sacar el dinero? De mis ahorros. De trabajar más duro si no tienes ahorros. ¿De mis ahorros? Porque el mexicano se caracteriza por no tener ahorros. ¿Estamos de acuerdo? Básicamente el mexicano es, vivo al día y no tengo ahorros, y lo que venga, y gracias a Dios, y primero Dios, proveerá. Uh-huh. Así es el mexicano. ¿De dónde sacas para tener dinero para arreglar tu casa? Es básicamente dinero. Entonces, si el gobierno no tiene los ahorros, porque el gobierno es mexicano, ¿de dónde va a sacar para arreglar el metro? Es que ese tema es si hay dinero. Depende. Porque desde entonces todavía se usaba el que pudieras pedir información a Transparencia, que pudieras saber de dónde entra el dinero. No, digo que existía. Ajá, ahorita actual ya no existe. Sí existe, pero digo, como ciudadanos pides información, tiqui tiqui ti, te dan la información y ves cuántos millones entran, porque está concesionado el tema de la publicidad. Uh-huh. Incluso el metro le paga a una empresa para aparecer ellos mismos en la publicidad dentro del metro. Los locales que están adentro, el comercio, que todo está, también entra dinero, pero no entra directamente porque también lo concesionaron. Entonces, entraba y aún así, lo que se pagaba y todo, nunca hubo mejoras del metro, siendo que estaba... Lo que yo digo es que, por ejemplo, actualmente ya hasta se les cayó, porque aunque ya habían aumentado 2 pesos, ese tema es más complejo, pero ya lo habían aumentado 2 pesos, ni aún así le metieron para arreglar algo del metro. Ya con los 2 pesos andando a la fecha, ya Mancera ya va a terminar el Senado y siguen sin haber esas mejoras que fueron por los 2 pesos. Si nos ponemos como lo que estás diciendo, de que necesitas dinero, pues ya está el dinero y no lo arreglaron. ¿Cuánto vale el metro? Comparamos siempre a México con el mundo primer mundista. ¿Cuánto vale el metro en Nueva York? Es que yo creo que lo que pasa,
con Ciudad de México y el metro es que centralizamos todo en la Ciudad de México. Por ejemplo, aquí en Contreras no llega el metro. Y a todos queremos decirle, no, que el metro está aquí afuera en San Jerónimo, donde era el plan inicial, ¿no? Ajá. Pero decimos, ¿por qué no lo han hecho? Pues porque quizá no fue viable, no lo sé, no hay ese documento que te diga por qué no fue tan viable. La infraestructura de Contreras no da para no vivir. Da. Entonces dices, ay, todos, cada 3 años te dicen, el metro hasta acá, el metro está San Jerónimo, y dices... Es lo que digo, es que no hay forma. Entonces, ¿por qué vamos a centralizar toda la comunicación con la demás Ciudad de México, todo el transporte, solamente el metro? Hay que motivar otro tipo, por ejemplo, acá que te decía lo del RTP, ya existe. Ya hay que motivar a que pase aquí también. Entonces, hay maneras de todo. Y el hecho de decir nada más metro, pues tampoco. Es que Contreras no se puede. Por ahí una ciudadana por ahí mandó un comentario de propuestas para los jóvenes. ¿Qué traes en los jóvenes? Hola. Por ahí se me perdió, pero si me puedes ayudar a subirlo, mi querida Nan, para ver quién lo puso por ahí. ¿Qué propuestas traemos para los jóvenes de Contreras? Las ¿qué show? Juventudes me caen muy bien. Yo fui una alguna vez. Varias, entre ellas... Es lo de, va entrelazado con espacios de recreación. Este no es un pase a gol para Ebrard, porque ya lo critiqué. Uh-huh. Porque cuando yo era adolescente habían espacios para que pudieras irte a la recreación. Me gustaba el punk rock y toda esa música horrenda. Mientras no te gusta el reggaetón, todo está perfecto. Pero lo que me refiero es que eran espacios donde eran culturales. Iban incluso para el skate, iban a vender el trueque... O sea, había algo más que... Y ahorita no lo hay. No lo hay. Incluso criminalizan a quienes quieren. Quieren socializar pues con los jóvenes. Quieren socializar. El hecho de que crean que ya esta generación ya no hay discriminación. Sí la hay. Hace como 2, 3 semanas. ¿3 semanas? No, 2. Fui al IEMS. Y 5 estudiantes que eran de la comunidad me dijeron, no, es que aquí, aunque te digan los profes que no pasa nada, sí recibimos bullying. Entonces también, porque no porque sean adolescentes ya no pasa nada y no sean niños, también hay que motivar que puedan recurrir a gente que los pueda ayudar en el tema también del embarazo adolescente, es muy fuerte ese tema en Contreras. Y también eso no se atiende, o se atiende nada más regalando condones, o esperando así, voy a decirlo, no es lo que yo creo, pero dicen que cierren las piernas. Y yo, no se trata de eso, es que también se requiere una solución muy transversal, voy a lo mismo. Mi palabra es transversalidad. Sí, que lo tuyo es lo que yo puedo y si no reparto. No, es que todo se tiene que hacer con diferentes materias para que se puedan realizar, no lo puedes hacer tú nada más. Y con la ignorancia que muchos manejan. Por eso existen especialidades, caray. Okay. Entonces, que eso va relacionado con la salud, lo de las y los jóvenes. Por ejemplo, niñas que de verdad, si están en una situación de que se embarazó o algo así, puedan tener una línea que se puedan comunicar y te puedan dar informes. Porque muchas les da pena ir a las clínicas. Pues que sean donde puedan pedir informes por teléfono. Que existan líneas, ya existe una línea desde el INJUVE, pero luego ni contestan, luego ni están activas, luego nada de eso, o están saturadas. En el tema de líneas de suicidio, antisuicidio y todo eso, si tienes una idea, ni siquiera digo de suicidio, sino ideas con alguna, porque eso ya es el nivel que ya no ves escapatoria, pero cuando tienes una enfermedad de salud mental y no lo sabes, pero te sientes confundido, sientes cosas... que están pasando cosas en tu entorno o en ti mismo que no entiendes, pues hay que echar una línea especial para los jóvenes, para que se salve una vida, como diríamos, para que no lleguen a delinquir, que no lleguen a hacer cualquier otras cosas, que sepan dónde llegar. Este tema también de la seguridad para ellos, porque es muy fácil que llegue alguien a venderles droga fuera de la escuela. Es impresionante que a plena luz pasen esas cosas.
dices, de todos modos lo van a hacer. Por favor, tampoco, okay, tampoco vamos a tenerles tan poca fe a los jóvenes. Ok. ¿Tienes alguna propuesta? Digo, porque se escucha bonito, centros para adolescentes, mujeres, viejitos. ¿Tienes propuestas para hombres? Te lo pregunto por qué, porque Netflix acaba de poner el dedo en la llaga con una esta serie. Y hay estudios en México donde la violencia contra los hombres está creciendo. ¿Qué opción tienes? ¿Qué opción tienes para alguien que nos está viendo y que seguramente Flor, la china, le pega al ratamán? ¿Qué opción hay por ahí? ¿Tienes alguna idea? ¿Tienes alguna propuesta? Es que obviamente yo creo que dentro de esa idea de que del machismo viene también la idea de que las mujeres tenemos que o somos siempre el foco de rectitud, de violencia y las sumisas y todo esto. Entonces yo creo que eso también es violento, porque también las mujeres son podemos llegar a ser agresivas, podemos llegar a ser controladoras, podemos llegar a hacer varias cosas, porque es parte de la humanidad, es parte de la humanidad. Otra cosa es el contexto, pues, machista y todo eso que les da, históricamente, pues, otro tipo de cosas, pero eso es otro tema. Entonces, dentro de todo entra que también a los hombres se les llega a violentar por parte de la pareja y todo eso. Yo en todo lo que te digo, no digo que se excluya a un hombre que es maltratado, es una persona que está siendo maltratada y requiere también ayuda y acompañamiento. Yo decía el tema de las mujeres, porque pues, son las que se embarazan, bueno, a las que embarazan, porque se embaraza solita. No, pero... Ya la Virgen María ya utilizó ese pretexto, ya no sé, ya no lo podemos volver a usar. Ok. Y entonces, también los hombres, los adolescentes lo pueden hacer, obviamente los hombres, porque esa línea va a ser, mi idea es que esa línea sea, pues, para todo joven, mujer, hombre, que necesite ese acompañamiento a su situación en ese momento. Y en el tema de los hombres, yo creo que, pues, ya el hecho de que es un transporte seguro, que no te roben tu quincena, ya estamos siendo también atendiendo a los hombres y a las mujeres. Okay. O sea, yo creo que todo es parte de tanto seguridad en el transporte y un transporte eficiente y seguro. Eso es para todas y todos. Okay. El hecho de que existan estas líneas que te comentaba es para todas y todos. Pero, sobre todo, que no se les revictimice cuando van a hacer una denuncia a los hombres. Porque, pues, como te dije hace un momento, pues, también podemos hacer eso, porque pues no somos siempre seres de rectitud. Y eso también me parece que es algo... Pues machista. Ok, sí, por aquí mira Rafael Luna dice, ¿eso es cierto? ¿Dónde puedo demandar a la china que me golpea? A la china que lo golpea, pues hay a las líneas de atención de ¿cómo se llama? Pero no hay una línea de hombres especial. No, porque es una de, tiene que ser violencia. Ok. Una de violencia especial. Dice, Flor Acuaito ya va a terminar y no me convence, ya se parece al Quijano, quiere otros 3 años. No, pues no me ha tocado ninguna. Que no te escuche Doña Rosa, porque ya estás agrediendo a la Virgen. No. Por ahí producción nos cortó bien gacho la inspiración, nos quedan 5 minutos. Daniela, ¿qué onda? Mensaje a la ciudadanía, ¿por qué tienen que votar por ti? Son tus 5 minutos de fama. No, vas. No vine preparada, yo... No, pues yo pues les vengo a invitar a un proyecto diferente, un proyecto nuevo que no se ha visto en Contreras porque pues yo no me había decidido a aventarme y Movimiento Ciudadano no se había decidido a tener una candidatura propia aquí en Movimiento, alguien que ha estado en este partido durante tantos años y defienda esta idea que también tiene Maynes, porque él está desde que yo entré, lo que también... ¿Podemos bailar? Cerramos con Maynes, por favor. Porque esa es, como me comentabas hace un momento, porque esos son los cuadros que tiene Movimiento Ciudadano y hay que sacarlos. Por primera vez Movimiento Ciudadano tiene un candidato propio a la presidencia, por primera vez también a la jefatura de gobierno y aquí en la alcaldía soy yo, que soy Daniela Garduño. Yo les invito a conocer, ahorita dije unas propuestas ahí muy por encimita, pero las tengo ya más trabajadas, obviamente. Hay más que podemos platicar. Estoy recorriendo las calles junto con un equipo
que pues queremos darle seguimiento a todas las personas con las que nos reunimos, y si los vemos en el recorrido, ya después vamos a una reunión en sus casas, en sus vecinos, porque no le tenemos miedo a la gente, no le tenemos miedo a que nos digan nuestras cosas, porque sé que no es hacia mí, es hacia una cultura política en Contreras, donde el poder, los cargos se heredan o se mantienen uno mismo. Entonces yo vengo a invitarlos a esa nueva propuesta que traigo conmigo, pero no vengo sola, vengo con un equipo, obviamente, el cual yo metería las manos al fuego por ese equipo, que son partes de mis concejales, y pues nada, pues síganme por aquí en redes sociales para que puedan estar a conocer más sobre lo que es la, pues sobre quién soy yo, sobre qué son mis propuestas. ¿Tus redes sociales, Dani? Así tal cual, Daniela Nitza, NITZA, Garduño, Daniela Nitza Garduño. Daniela Nitza Garduño, uh-huh. ¿Metería las manos al fuego por Sandra Cuevas? Es que ella no es mi planilla. Es tu partido. Yo le mando saludos. ¿Saludos? Es que no hay que negarle que tiene derechos políticos y poder militar en un partido político. Eligió y se le permitió hacerlo, y pues adelante. Yo no estoy ahorita en su dinámica. Ha venido, yo no me he sumado a su dinámica, pero ella tiene derecho a intentar. Bien, todos. Fernando Mercado y Josa, ¿qué onda? Yo tengo demandado a Fernando Mercado y a su hermanito por violencia política, en razón de género, porque quisieron controlar desde su hermano, Diego, mi presupuesto, mi dinero de la campaña, mi agenda, mi estrategia, mi casa de campaña, todo. Yo no se los permití, porque pues, su hermano es mi adversario, es un conflicto de intereses, yo creo, ¿no? Y ellos insistieron con mucha violencia, incluso tengo pruebas, muchos me han dicho por ahí, ¿qué pruebas tienes? Y yo, pues tengo una llamada grabada donde él me exige que no me meta con su hermano, y que hay un acuerdo, no hay ningún acuerdo, no, al menos conmigo no lo hay, yo no sé ni de qué está hablando. Tengo mensajes WhatsApp y tengo todas las pruebas periciales que se necesitan, ya me admitieron la demanda. De Quijano, él no me ha violentado políticamente, no tengo ninguna denuncia aún, pero pues él ya le tocó varias veces. Es que increíble que haya regresado. O sea, ya le tocó, ya fue delegado, conoció la alcaldía antes de que fueran alcaldía, aunque fueran alcalde. Resultados pésimos, regresó como muy triunfante, ya estuvo y otra vez quiere repetir como si hubiera sido un trabajo, solamente lo que hizo fue maquillar, fue pintar y ya estamos, pero afuera, pero adentro es lo mismo. Es que de verdad. Y tiene el cinismo de ir a pedir otra vez el voto. Me lo he encontrado en recorridos donde él va con 200 personas. 200 personas. Le van abriendo camino, obviamente, sus brigadistas para que la gente no le diga sus verdades. Es el filtro. Pero la gente, yo camino, pues solamente una brigada muy chiquita, porque yo digo, pues, ¿para qué tanto? ¿Para qué tanto? Yo quiero hablar directamente con la gente. Y me han dicho, es que vino y no me dejaron hablar con él. Y yo, pues es que obviamente no los va a dejar. Y con Fernando es lo mismo, o sea, pues está peor, que pues lo tengo demandado. Ok. Sí, y pues pues atrevió a hacer cosas muy directas, y ya se admitió la demanda. Ya creo que obviamente él ya sabe, lo que sí es verdad es que está pagando para que esto no se sepa. Pero pues ya lo sabemos, que se controle él y controle a su hermanito. Gentes, entonces no pasa nada. Mensaje a tus contrincantes, pues, adversarios políticos, digámoslo así. Adversarios políticos que, pues, que a la sociedad, a los contrarenses y las contrarenses les conviene una campaña, pues no puede ser pareja porque están hasta gastando lo que no, es impresionante el derroche que están haciendo de recursos, pero una campaña yo ya no la puedo pedir porque ya Fernando ya los mercaditos ya me violentaron, pero sana, segura, donde podemos hacer cada quien nuestra chamba,
como es llegar a la gente con nuestras propuestas, que no llegue yo de repente a un lugar y me digan, es que me dijeron que si te recibía, pues nos quitaban el tal apoyo o tal cosa, como si fuera de ellos, no es de ellos. Okay. Entonces yo esperaría que si tanta fe le tienen a su proyecto, si tanta fe le tienen, se tienen a ellos mismos, pues una contienda donde cada quien haga su chamba, que nadie se meta con nadie, que insisto, ya no puede ser porque Fernando, pero eso yo esperaría, y yo creo que altura de miras, porque no tenemos la Contreras que merecemos. Yo creo que la gente merece una Contreras que no le han querido dar, y que se puede dar. Ok, ahí está, señores. Ella es Daniela Nitza, candidata de Movimiento Ciudadano a la Alcaldía Magdalena Contreras. Y les repito, y como cada programa se los decimos, este es un programa sin tintes partidistas, sin colores. Aquí pueden venir guindas, tricolores, anaranjados, beige, del color que se les antoje. Muchas gracias, Daniela. Muchas gracias por tomarte el tiempo. A ti, muchas gracias. Y nos vemos la próxima semana. Tenemos concejal del PRI, mi querido Nan. Y continúen con la programación de Transistor Radio. Ya saben que esto es El Alcaldeso Presenta. Yo soy su amigo Elisra Ratamán. Te vamos a apoyar con todo, carnal, porque la violencia contra tu ser está con todo. Esa rola me raya mi cuaderno. Maynard, no voy a votar por él, pero ese cabrón lo traigo en la mente todos los días. Y la neta es que solo por eso se van a ganar un Oscar estos carnales. La neta es que no podrán ganar en ningún lado, pero se van a ganar un Oscar y un Grammy por esa pincha. Señores, ciencia. Muchas gracias, Daniela. Ah, gracias. Muchas gracias a la compañera de Daniela, que se llama América. América. América, muchas gracias a este Movimiento Ciudadano. Ahí está un candidato, señores. Nos vemos la próxima semana. Y ya confirmaron por ahí Quijano y Mercado. Esto se va a poner bueno, señores. Nos vemos la próxima semana. Saludos a Pati Ortiz, donde quiera que estés. Saludos. Espero ya te hayas superado nuevamente. Nos vemos, señores. Daniela, saludos a quien tú quieras. Saludos a todo y a mi bebé. Ya voy, ya te voy a llegar a bañar. Ya dormido. Ya te toca baño, porque ya hueles a chivito correteado. Nos vemos la próxima semana, señores. Dígale adiós al bolo. Adiós.